traemos ante ustedes un enorme avance científico peruano en la lucha contra el COVID-19. Con gran satisfacción mostramos en este video la prueba rápida molecular en acción, detectando la presencia del nuevo coronavirus en un paciente COVID-19 peruano. En la tira de papel del lado derecho muestra las dos líneas reactivas. Como ven, este es un formato portátil, es una tira de papel especial y de bajo costo hecho en el Perú. Luego de dos interminables meses sorteando obstáculos de todo tipo, este es el fruto de dos semanas de arduo trabajo de laboratorio con un talentoso equipo de jóvenes biólogos moleculares que dejaron sus hogares para dedicarse a esto. Ni la burocracia, ni el virus, nadie lo impidieron. El proyecto que combina las mejoras en la obtención de muestras con un método de amplificación isotérmica y detección enzimática, RISPICAS, se tradujo diariamente en pizarras atiborradas de planes experimentales, discusiones técnicas, troubleshooting e interpretación de datos. Todo de la teoría se llevó luego desde la pizarra a miles de tubos de ensayo con ácidos nucleicos y enzimas de diversas concentraciones y en múltiples combinaciones, a fin de extraer y copiar eficientemente el material genético del virus que circula en el país. Estas reacciones líquidas se trabajan en volúmenes tanto o más pequeños que las gotas de colirio, lo cual requiere mucha concentración y destreza motora. Un pequeño error puede arruinar días enteros el trabajo de todo un equipo. A cabo de numerosos ensayos, análisis y verificaciones, las reacciones de detección se pueden leer y cuantificar en sofisticados instrumentos que registran la cantidad de fluorescencia desatada por los genes virales presentes en las muestras. Estas reacciones pueden ser fácilmente adaptadas para ser leídas en una simple tira de papel reactivo. Como ven, es similar a los test de embarazo, que al cabo de 2 minutos presenta una marca inferior para las muestras negativas y 2 para pruebas positivas, sin laboratorios costosos. Pero no somos los únicos, además de nuestros colaboradores de la Universidad Politécnica de Cataluña en España, otros colegas preparan desarrollos similares y merecen todo el apoyo del Estado para concentrar la producción y distribución de test moleculares, tan esenciales y necesarios para el manejo de la pandemia. Concretamente, requerimos la cesión de muestras de pacientes por parte del INC Perú para la evaluación de las nuevas tecnologías y su aprobación de emergencia por parte del MINSA para poder iniciar su producción y distribución. Es por eso que hacemos un llamado al ministro Víctor Zamora y al mismo presidente Martín Vizcarra para el inicio de la fabricación y despliegue a nivel nacional. Cabe destacar que este es un gran avance tecnológico y hay que destacar un reconocimiento especial para todos los colaboradores de la Universidad de Stanford, el personal del UPC, al team de la Calendonia de Heredia, así como el apoyo logístico y administrativo de la Universidad Cayetano y las facilidades brindadas por Consiste Perú. Bien, tenemos ya la prueba, señores. Manos a la obra y manos palma contra palma. Ahorrémonos 82.000 soles que cada prueba cuesta en el mercado internacional. Muchas gracias por compartir este video y no olvides de suscribirte a este canal, que día a día traemos muchas novedades y noticias como esta de tecnología.